dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos en el libro de los Hechos, pero después dice, y la palabra de Dios crecía. Entonces ya no se añadía, ya no se sumaba, ya no se sumaba la gente. Dice, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba los hermanos, la gente y los discípulos. Entonces Dios va a multiplicar, pero la palabra de Dios debe de crecer. Por eso esto tiene que ser un trabajo que lo hagamos, y lo vamos a trabajar hoy de alguna manera, vamos a tratar de hablar de esto, porque es nuestro trabajo, es nuestra misión, es nuestra comisión en Dios. Y yo siempre he dicho, como algo, como un trabajo, como una empresa de Dios va a fracasar de ninguna manera. La única manera que fracase es que los que la hacemos, perdóneme, la hagamos mal. Y por eso le digo hoy, los que la hacemos, que somos nosotros. Entonces encontré unos pasajes de la Escritura. Yo no sé si lo vamos a poder tratar. Para que lo pongamos ahí arriba, no sé si se puede, ¿verdad? Estoy pidiendo gustos aquí. Pero ahí traje algo para ver si se logra, para que usted lo pueda ver. Ok, mientras tanto déjeme seguir poniendo un poquitito de base a esto. Hermano, la obra de Dios es tan hermosa, note esto, es obra de Dios. Entonces, tanto para mí como pastor y para los hermanos que están conmigo, saber que la obra de Dios, si la obra es de Dios, todo va a avanzar. No importa la oposición, los problemas, las leyes que pongan en contra de, si es el trabajo de Dios, la obra de Dios y el proyecto de Dios, esto se va a desarrollar. Ahora que estoy aquí con ustedes en Girona o Gerona, como lo quieran decir, el más interesado que la obra crezca aquí, hermano, es el Señor. Yo descanso en San Pedro Sula sabiendo, claro, hago mi mejor esfuerzo hasta donde puedo, pero después, hermano, mire, esta es tarea de un labrador. Un labrador se levanta temprano, va a sembrar la semilla. Si usted, como decimos allá en Honduras, uno puede romperse el lomo de estar sembrando, hermano, abre la tierra, pone la semilla. Pero recuerde, más de eso, el labrador ya no puede hacer más. Él solo sembró. Y después de que sembró, va a su casa y si entiende bien esto, va a ir a dormir bien. ¿Por qué? Porque el que va a tirar el agua del cielo es el Señor. El que va a hacer que esa agua caiga en la semilla que sembramos es el Señor. Y la semilla dice que en el griego que automáticamente, hermano, se abre. La semilla se desarrolla y vienen los frutos, pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros sembrar? Eso no lo va a hacer Dios. La siembra es nuestra. El trabajo de la tierra es nuestra, pero lo demás es del Señor. Entonces digo yo, ¿cómo va a fallar una obra, hermano, de Dios? Entonces, por eso, esa frase, y hay que estudiarla y hay que verla. Si usted se da cuenta, Dios dijo, vamos a hacerlo de acuerdo al modelo. No le dio la iniciativa a Moisés ni siquiera de poner un clavo, nada. Le dijo cuántos ganchos, le dijo qué tipo de cortinas, le dio los colores, le dio las medidas, le dio los materiales. ¿Sabe cómo estaba diciendo? Moisés, hazlo como yo digo, no quiero tus gustos, no es así. ¿Se imagina, se recuerda, atrio, lugar santo y lugar santísimo, que hubiera dicho Moisés, ¿por qué solo hay sombra en el santo y en el lugar santísimo? Voy a tirar sombra allá en el atrio. Eso Dios ya lo tiene establecido como, hermano, desarrollar las cosas. Entonces, yo quiero hablar un poquitito. Yo quiero hablar un poquitito de las funciones, hermano, ministeriales. Las funciones, sobre todo, pastorales. No hay cosa peor para uno de pastor, porque ahorita estamos con los pastores. Hermano, de hacer algo que Dios no nos está pidiendo. Todavía estoy en esto. Usted viene y le dice a alguien, mira, haceme un favor, pintame la pared de la iglesia. Y usted ya hace un contrato y le dice que le va a pagar tanto. Ok. Y entonces la persona, usted se va, hermano, un mes y cuando regresa, no pintó nada. Pero se metió aquí adentro, hermano, a limpiar las alfombras, a ordenar y le dice, mire, no pinté la pared, pero mire qué bonito le dejé la alfombra. Usted le va a decir, yo te pagué para que me pintaras la pared, no para que me limpiaras la alfombra.
Entonces, ¿por qué a veces como pastores no miramos la recompensa o en la congregación no miramos la recompensa? Porque tal vez estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Número uno, si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, hermano, esto va a caminar calidad. Hoy hicimos este evento y qué lindo que usted haya venido aquí en Girona, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es recordando, ¿hará cuántos años? Unos veintitantos años. ¿Qué año vinieron ustedes? ¿En el 20? No, ¿usted 2000 cuánto? 2003, imagínense ya para acá. Desde ese año se empezó a poner y a desarrollar algunas cosas aquí en Dios. Entonces el avance de la obra va a venir. Y entonces fíjese que después de estos minutitos yo quiero ingresar a que veamos las funciones pastorales. La primera está en Isaías capítulo 38, si usted me acompaña. Isaías capítulo 38 en el verso 12. Me di a la tarea de buscar algunos pasajes que nos hablaran de algunas cosas del pastor. Y en Isaías 38, 12 dice la escritura: como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí. Como tejedor enrollé mi vida, dice del telar, él me cortó del día a la noche, acabas conmigo. Esta es la historia de, hermano, de esta es la historia de Ezequías. Ezequías no era pastor, aparentemente era un rey. Pero lo que yo quiero trasladarle es que dice, voy a ver las funciones pastorales, dice la tienda de pastor. Ahora, aquí hay un punto, hermano, importante, sobre todo para los pastores. Cuando estoy viendo la vida de Ezequiel, yo sé que es un rey, lo estoy aplicando porque dice que él compara lo que le está pasando como lo que le pasó a un pastor. Y entonces Ezequías, ¿sabe qué? Tenía un problema. Ezequiel, Dios le dice: ¿sabes qué? Te voy a cortar, el hermano, estás enfermo y te vas a morir. Y te vas a morir, pero antes de que te mueras te voy a dejar claro el problema que tienes. Le dice: ordena tu casa. Yo hago énfasis en esto porque la tarea, hermano, del pastor nos lleva mucho tiempo. Hermano, es una tarea. Para los que son enemigos pensarán que uno solo está, hermano, qué sé yo, haciendo nada. Esto es una tarea divina, es una tarea que Dios nos ha dejado. Y entonces se corre el riesgo, uno de pastor, que uno se hace guarda de viñas ajenas. Y la viña que era de uno, uno no la termina guardando. Y por eso es que yo quiero llevarlo a esto, que él dice: Dios, ¿sabes qué? Te voy a cortar. Y entonces me llamó la atención, porque no le dice que era mal rey. A ver, no le dice que estaba desarrollando mal su tarea pastoral. Lo que estaba haciendo mal era su tarea en el hogar. Mire cuánto Dios valora nuestros hogares. Yo tengo una jerarquía y digo: primero Dios, segundo la familia y tercero los privilegios. Algunos pastores no les gusta, pero hermano, ese es beneficio no solo suyo sino del pueblo de Dios. Primero el Señor, después su familia y tercero los demás privilegios que puedan venir en la iglesia. No estoy diciendo que la gente ahora diga que ya no va a venir porque se va a ir de vacaciones y la iglesia, el hermano Germán dijo que quedara al final. No. Lo que le estoy diciendo es la jerarquía. Y a este hombre le dicen: mira, él dice, como tienda de pastor, él dice, me van a cortar. Y entonces cuando dice tienda del pastor, lo primero que un pastor tiene que tener es su tienda. Y aquí hay varias cosas. Esa tienda, cuando se habla de esto, hermano, es su congregación. Nosotros como pastores estamos dedicados, nuestra dedicación, oiga, no solo nuestro oficio, nuestra dedicación a la congregación que Dios nos ha dado. A nosotros los pastores Dios nos va a pedir cuenta por la congregación que nos dio. Entonces tenemos que ver aquí, ¿y sabe qué? De repente se enferma, de la noche a la mañana se enferma y le dice: Dios, te voy a llevar. Entonces aquí hay varios puntos que atender en la vida pastoral. Primero le dice: tu hogar. Tu hogar es tan importante, pastor, como tu ministerio. Y para los que son ovejas, oigan esto: a usted le conviene que su pastor esté siempre con su familia. A usted le conviene ver que su pastor le vaya bien con sus hijos. Si uno de pastor está más estabilizado, hermano, tiene mejor tiempo para poder desarrollar. Pero imagínense, uno dando su vida para el ministerio y aparte la misma gente hablando de uno, Dios mío, uno, pero ese, para eso lo eligieron a usted, pastor. Y a Dios nos hace públicos y sepa algo.
Haga lo que haga, mi hermano pastor, le quiero decir algo, nunca se queda bien con todos. Mire, esto no es Biblia, pero un hermano dijo, yo creo que ni hermano era, pero dijo algo él. Si quieres ser líder, tienes que saber algo, no le vas a quedar bien a todos. Si le quieres quedar bien a todos, ¿sabe qué dice? Vende helados, decía él. ¿Quieres quedarle bien? ¿Verdad? Vende helados. ¿Helado de qué quiere? Lo que uno tiene que desarrollarlo. Ahora, esta palabra es la palabra ohel, mi morada, la morada del pastor. Y ohel, aquí hay otro punto muy importante. El pastor tiene que estar dedicado a su congregación, uno. Note que por no estar bien con su familia, le están diciendo él ahí, hermano, dice mi tienda, ¿sabe qué? Mi congregación, la iglesia, dice mi morada es arrancada y alejada de mí como tejedor enrollé mi vida. Del telar, él me cortó de la noche, de día a la noche, dice acabas conmigo. Note que entonces, hermano, como pastores, aquí hay otro punto de ohel. Ohel significa familia, el ángulo que ya lo platiqué, lo dejo un ratito ahí. Y entonces nuestra congregación tiene que ser como una familia. Mire, para nosotros, tanto para ustedes como ovejas, para nosotros es que ustedes son nuestra familia ahora. Somos familia. Entonces aquí estamos con la familia Benecer, somos familia. A ver, y esto nos lleva a entender muchas cosas. Ahorita estoy con los pastores, Cuando uno tiene sus hijos, hermano, primero, aunque estén bajo el mismo techo, la misma educación, todos los muchachos son diferentes, todos van a ser diferentes. Entonces uno dice, pero si estoy aquí en la congregación, oyen los mismos mensajes, cantamos los mismos himnos, pero no todos van a ser iguales. Usted tiene que saberlo, por eso lo estoy aplicando de estos ángulos. Y para uno desarrollarse, como dice ahí la palabra ohel, como una familia, aquí viene un punto para nosotros los pastores. Entonces Dios a veces permite que tengamos problemas, y como somos públicos y nos tocó vivir en estos años donde, hermano, en las redes sociales hacen y dicen lo que quieran, hermano. Y entonces, mire, por eso dice Éxodo 23:1, dice no corras las falsas noticias, porque a veces los hermanos miran las noticias ni las examinan y hasta like le dan. El pastor tal y tal hizo un gran escándalo, ni preguntan, imagínense, hasta, ay, qué cosa, ¿verdad? No, si uno tiene que aprender, saber y poder discernir. Pero en este punto primero, que para mí, estoy hablando, hermano, de la congregación del pastor. Entonces yo le decía que uno de pastor también vive sus propios problemas. Y entonces, ¿para qué permite Dios que un hombre de oración, un hombre de búsqueda, un hombre de palabra, tenga problemas con sus hijos? ¿Sabe para qué? Para que cuando los hermanos tengan problemas, nos toque a nosotros juzgarlos como juzgaríamos a nuestros propios hijos. Ah, es que ahí cambia el asunto. Porque hubo un escándalo que hizo su hijo. Usted mira cómo lo cubre, claro, lo disciplina, le dice, esto no se hace, pero aquí te voy a cubrir. Entonces, para cuando un hermanito lo haga, lo tiene que trabajar como en familia. Cuando el hijo de un hermano haga algo, hermano, es terrible. A ver, déjeme hablar un poquitito de casos y cosas de casa. Por ejemplo, estamos en la iglesia y me llama Ana, papá, me tocaba dirigir, pero voy tarde. Fíjate que, ¿qué pasó ahora que venías? Un incendio no sé dónde, de Zaragoza para acá. Zaragoza, ya veo, cuando usted está contenta es Zaragoza. Muy bien, ¿cómo es la cosa? Entonces 4 horas, entonces se imagina que al final Ana vino tarde. Entonces papá, fíjate que esto pasó. Entonces sí, papá, pero el culto ya comenzó. No importa, mija, subite a cantar. Yo estoy tu padre, subite a cantar. Ni modo que te preparaste, viniste aquí, no vas a cantar. No, subite, hace lo que, para lo que Dios te ha llamado. Es su hija, amén. Usted sabe el problema. Muy bien, gloria a Dios. Y cuando la hermanita viene tarde, usted ya no sube, aquí ya no sube. Respete, aquí es esta hora y usted vino tarde. La hermana vino ilusionada, venía con todo. Hermano, mire, allá en Honduras hasta van uniformadas en los buses, van con sus uniformes. Y se imagina, ah, trajiste tenis rosaditos, aquí los tenis son negros, no subís. ¿Sabe qué digo yo? Tenemos que entender, hermanos. Ay, otra cosita, pastores, que, hermano, la gente nos hace el favor de venir a servir juntos al Señor.
Y todavía nosotros nos ponemos a que no, no trajo el peinado. Cuando va a subir, ahí se hace un rulo aquí. Hermano, por favor. Mire, allá iba a decir el país, pero por aquí anda un hermano de ese país. Llegaron, se ponen uniformes. El uniforme era negro, blanco y qué sé yo, una línea roja aquí. De las hermanas que van a subir ahí. Y la hermana trajo negro y en lugar de traer rojo, trajo azul. Ya no sube, hermana. ¿Se imagina cómo se va a sentir ella? ¿Se imagina cómo se va a sentir por un color? Es que ya no se va a ver bien. Ya no importa que se vea bien. ¿Cómo se va a ver allá arriba? ¿Cómo va a ver Dios que usted no lo está haciendo bien? Entonces, hogar, congregación, familia. Ahora, como sé que hay ovejas aquí, no va a decir, ah, bueno, entonces mañana vengo tarde, no traigo el uniforme. No. Son casos donde uno tiene que, hermano, tener criterio. ¿Qué, hermano? Vino tarde, vino en baile. Imagínense, a ver, ahorita va a haber lío. Pero póngase el cinturón de seguridad. Familia pastoral, ¿verdad? Usted está con la pastora, estamos con la familia. Nuestros hijos todavía son, qué sé yo, no están, son parte de nosotros, no han salido del hogar. Entonces descansamos, hermano, porque nuestro trabajo es este. Y entonces el culto es a las 3 de la tarde, muy bien. Y entonces, como somos de familia pastoral, nos levantamos a las 10 de la mañana, 10 de la madrugada, disfrutamos, 1 de la tarde, vámonos a las 2, tranquilos. Es más, hasta vivimos cerca de la iglesia, yo vivo cerca de la iglesia, y llegamos. Pero las hermanas vienen saliendo de su trabajo, donde tal vez ya venía saliendo, y dice, hey, mire, cuádreme bien la contabilidad antes de irse, por favor. El gerente le quiere hablar antes de irse. Y entonces llega tarde al ensayo. Hermana, usted no puede estar en el ensayo. Se va, regrésese. Respete, esta es la obra de Dios, hermano, por favor. Por eso yo le puse aquí, lo primero es mi familia, mi tienda. La palabra ojel es que tenemos que entender que nuestro trabajo es atender a la familia de Dios. Y Jesús dijo, el que trata bien a estos mis pequeños, a mí me trata bien. Y el que trata mal a estos mis pequeños, a mí me está tratando mal. Entonces, lo primero que vi de la función es, hermano, su congregación. Mire, ahí me puedo quedar todo el día, porque se la quitaron la congregación. Me estás quitando, hermano, se enfermó, le dijo Dios, ¿sabes qué? No, así no vamos a avanzar, mejor te llevo. Cuando él se arrepintió, hermano, Ezequías se arrepiente, endereza y Dios le devuelve su salud. Entonces oímos y cuando veamos que no estamos en algo bien, lo vamos a corregir. Número dos, este está terrible. En el libro de Jeremías, capítulo 43, en el verso 12, dice la escritura: y prenderé fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y se llevarán cautivos a sus ídolos. Oiga, y se envolverá de la tienda de Egipto como el pastor se envuelve en su capa, y saldrá de ahí en paz. Ah, bueno, entonces si usted está viendo aquí esto, entonces te lo voy a poner bonito. Si aquí lo tengo bonito, quiero ver. Ahí está, hombre, muy bien. Aquí está, ese ya lo pasamos. Déjeme que lo ubique. Este ya lo pasamos. Ok, muy bien. Ahorita voy a tratar de hacerlo. Aquí voy, ahorita voy a ir. Hermanos de allá atrás, ¿se oye bien? ¿O dice, o me subo mejor? Dicen que si me subo es mejor. ¿Me subo o no? Muy bien, bueno. Entonces, ayúdame, yo sigo aquí predicando. Solo subime esto aquí. Ahora me llamó la atención, punto número dos. Dice, el pastor se envuelve en su capa. No a pensar que estamos hablando de un superhéroe, pero se envuelve en su capa. Usted, hermano, este espiritual, no se necesita explicar mucho de esto, porque la capa es cobertura, la capa es su manto, es lo que Dios, hermano, le habrá dado. Déjeme que, a ver si no me suena aquí. Vamos a ver. Muy bien. Vaya, aquí estoy más lejito, pero si se oye mejor, en beneficio de todos. Muy bien. Entonces, ahora cuando estoy viendo esto, hermano, hay una capa aquí. Y mire cómo dice ahí, se envolverá en la tierra de Egipto como el pastor se envuelve en su capa. Y me quedé pensando, claro, hermano, esto es el manto, esta es la unción que Dios nos ha dado. Usted sabe que la gente viene y busca, hermano, cobertura. Pero
En la versión que me di, hermano, estaba leyendo, a ver, ahora voy a aprovechar que tengo esto aquí, como el pastor se envuelve en su capa. Entonces empecé a buscar otras versiones. Y entonces usted se va a dar cuenta que dice como el pastor sacó de su capa. Pero cuando estaba leyendo, déjeme que encuentre esta, mire la versión latinoamericana. Yo estaba leyendo rápido y dice cuando el pastor se leía yo, se despoja de su casa. Y dije, cuando no, pero no dice se despoja. ¿Sabe? En la versión de la voz, ¿sabe qué dice? Se despioja. ¿Se entiende? No, a ver dónde está. Mire, espulgará, despiojará. Mire la nácar colunga. Yo cuando estaba leyendo leí se despojará. Y cuando leí bien no dice que se va a despojar de su capa. Se despiojará. Hermanos, aquí estoy en España. Ustedes son los del vocabulario. Ustedes son los que inventaron el castellano aquí, hombre. Entonces dice que el pastor, ¿qué puede tener en su capa? Piojos. Ah, vaya. Es que, hermanos, a ver, levanten la mano los que no son pastores. Los que no son pastores. Ah, vaya, muy bien, qué bueno. Se está enterando usted de todos los líos que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque entonces aquí veo que le están diciendo que este pastor lo que está haciendo es que se da cuenta que tiene capa, que tiene manto, que tiene, hermano, lo que Dios le ha dado. Sí, que hay una unción que él tiene, pero que la tiene que limpiar porque se llenó de piojos. ¿Qué le parece eso? Yo cuando estaba viendo esa versión dije, la fui a buscar y dice cabalmente, la va a expulgar, le va a quitar pulgas. Entonces aquí, hermano, no quiero ir muy largo con esto porque le quiero dar varios puntos. Entonces quiere decir que el pastor tiene manto, tiene unción, sí, está bien, pero que uno mismo tiene que quitarse su capa y en otras versiones dice y sacudirla. Y cuando se mira esto, ¿por qué es? Porque puede estar llena de piojos. Hermano, espero que usted nunca le haya pasado, pero ¿dónde se ven los piojos en los humanos? Sobre todo, ¿en dónde pueden? ¿Dónde se revisa? En la cabeza. Entonces, la plaga está en la cabeza. El problema del que tiene piojo lo tiene en la cabeza. Entonces, aquí ustedes que son pastores ya saben por dónde me puedo ir. Quiere decir que entonces, hermano, el problema de un pastor también es que ya se desarrolló, que ya vio que Dios lo usa, que tiene su manto, pero que entonces su problema lo tiene con su cabeza. Dos ángulos: con su cabeza que es Cristo, o con su cabeza ministerial. Ya no está de acuerdo, ya no le gusta nada, ya como él ya también creció. ¿Sabe cómo es este ejemplo? Este ejemplo, hermano, es el de Lot con Abraham. Fíjese que Abraham no tenía hijos, el único que todavía pudiera llamarse hijo era Lot, era su sobrino y se lo llevó. Mientras Lot, y otra cosa, Lot significa cobertura, mientras Lot estuvo con su padre, entre comillas, de la fe, Abraham, todo le fue bien. Entonces Abraham creció y él creció. Mire a Lot, Abraham tenía pastores, él tenía pastores también. Y los líos se hicieron entre los pastores. Lot tampoco nunca tuvo líos con Abraham. Pero Abraham le dijo, mira, ya tenemos muchos líos. Y entonces dijo Lot, sí, yo también soy cobertura. Y entonces, hermanos, se separan. Y claro, Dios, se mira ahí que Abraham esperó que Dios le diera la visión y él va y no tiene problema. Pero Lot siguió su propia visión. ¿Y qué le pasó, hermano? Usted sabe la historia, pérdida de esposa, pérdida de hijos. Se le fue terrible a Lot, siendo Lot una cobertura. ¿Por qué? Porque no limpió su manto de piojos. Usted puede ir a buscar, pastores pueden ir a buscar todo lo que lleva una plaga de piojos. Lo tremendo es que eso podemos tener nosotros como cobertura. Hermano, es un problema eso. Y es un problema que está en la cabeza. Bueno, entonces estaba chequeando que el pastor tiene tienda, sí, el pastor tiene, hermano, capa. Y que entonces vamos viendo que eso nos habla de que aún uno siendo cobertura, uno tiene que, ¿sabe qué? Limpiarse. Hermanos, no solo para nosotros los pastores, sino para los hermanos, somos humanos también.
La gente espera que muchas veces la ponen sus ojos en el Señor, y les tenemos que explicar y enseñar que la gente tiene que saber esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no puesto los ojos en el hermano Germán ni en el apóstol, no, 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 puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjenme avanzar. Entonces, en las funciones pastorales, en el libro hermano de Números aparece este pasaje: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Oiga, este es el punto para nosotros los pastores: que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Ah, bueno, aquí hay otro punto más, hermano, de las funciones pastorales. Dice que para la congregación hay que elegir un hombre que entra y salga con la congregación. Y note que dice que entra y salga, porque si no tienen alguien que los haga salir y entrar, lo que va a pasar es que se van a hacer como ovejas, hermano, que no tienen pastor. Qué terrible es que Dios vea a las ovejas que Él nos dio como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿cuál es la tarea? Otra función ministerial: entrar y salir con el pueblo. Diga conmigo: con el pueblo. Es que, ¿sabe qué es esto? Esto es liderazgo. El líder es el que va adelante. ¿Sabe qué, hermanos pastores? ¿Qué nos toca? Poner el ejemplo. Es que jefe es el que dice: hagan, vayan, oren, ayunen. Pero se imagina usted que ponemos, hay un ayuno congregacional, y por alguna razón usted logró entrar donde está el pastor. Dice que se está preparando para el mensaje, qué sé yo, entró por la puerta y encuentra al pastor con desayuno, hermano, embutidos, quesito que ustedes comen aquí, huevos, hermano, jugo de naranja, café y pan. Y usted le pregunta: pastor, pero ¿y no estamos en ayuno? Sí, hijita, es que es para aguantar bien el ayuno, dice que va. Entonces, ¿sabe qué está haciendo él? Por eso es o jefe o líder. El jefe solo dice: hagan. Hermanos, lean, y él no lee. Hermanos, oren, y él no ora. Hermanos, ayunen, y él no ayuna. Entonces, la tarea a la que Dios nos ha llamado es, hermano, a desarrollar liderazgo. Allá le digo yo, hermano, es un acróstico, pero usted le puede poner lo que quiera. Líder lleva 5 letras: la L de libertad, la I de ideales, la I de ideales, la D de determinación, la E de enfoque y la R de responsabilidad. Me gusta porque comienza con libertad y termina con responsabilidad. Usted es libre como líder de hacer, perdóneme, yo sé lo que voy a decir un poquitito todo para que se me despierte. Usted es libre de hacer lo que le dé la gana. Sí, pero va a ser responsable de sus hechos. Libertad y responsabilidad. Una vez estaba yo con los hermanos allá en el norte, allá en Estados Unidos, y les dije: qué bonito que ustedes tengan una estatua de la libertad. Linda, que ahí está en Nueva York, es hermosa la estatua de la libertad. Primero Dios, algún día hacen una estatua de la responsabilidad. Porque qué bonito, libertad, Dios me mandó a ser libre, todo lo puedo. Sí, sí, pero tu responsabilidad. Y entonces, igual para nosotros los pastores. Lo que veo aquí, hermano, es que si el pueblo no tiene líder, si no hay alguien que entra y salga con el pueblo, dice que son como ovejas que no tienen pastor. Hermano, líder, ¿sabe qué es? Que alguien lo sigue, eso es todo. ¿Para qué le voy a dar una alta definición? Liderazgo es que alguien lo sigue a usted. Entonces, esa influencia de poner una iglesia allá, qué sé yo, en Valencia, poner una iglesia en Valencia, allá está el hermano Roger. ¿Qué es lo que hace que Dios envíe? Es la obra de él, sí. Pero entonces, dice Dios, para que no se sientan como ovejas que no tienen pastor, uno de pastor debe entrar y salir. ¿Qué es eso? Hermano, nos toca dar el ejemplo. Mire, los años se empiezan a pasar, uno va desarrollando. Pero yo estaba con algunos de los hermanos, estaba también con los pastores aquí que ya son más de 20 años de estar en esto. Yo recuerdo cuando llegamos a hermano Honduras, tenía trabajo secular porque la iglesia estaba desarrollando y creciendo. Y entonces, ¿a quién iba a poner yo a dar corderitos? Si todos eran nuevos, yo daba corderitos.
¿A quién le ponía enseñar liderazgo? Hermano, si la iglesia comenzaba, yo daba liderazgo. ¿A quién ponía yo para la intercesión? Si no sabían nada todavía, yo llegaba a la intercesión. Aquí, ¿quién preparaba a la gente para que fueran los obreros? Y se fue? Hermano, a mí me tocaba. Yo ahora me pregunto, Señor, ¿y cómo me daba tiempo todo eso? Voy a decir algo aquí también que es importante. Ay, Dios mío, espero no quiero herirlo. La verdad, no quiero herirlo. Lo que quiero es matarlo, fíjese. No quiero vaya herido, quiero que vaya muerto. Por eso yo veo algunos hermanos que ya están como yo, en mano en el sexto piso, otros llegando ya al sexto piso, y ahorita están viendo a ver cuándo Dios los envía. No, hombre, qué bueno que el evento va a ser para jóvenes. Hermano, hay que salir en medio de la fuerza que usted tiene. Los que son jovencitos y están con que Dios los va a llamar, es ahora donde le tiene que decir: Señor, si tú estás llamando a alguien, heme aquí, envíame a mí. Yo tengo ya, Señor, el deseo de poder ir y poder servirte. Porque es ahora, es ahora. Yo le dije una vez al Señor, yo tenía mi buen trabajo secular. Yo otro día le cuento, yo creo que me fui becado a Honduras. Tenía mi buen trabajo secular. Y entonces Dios ya me estaba llamando, la iglesia empezó a crecer. Ya me estaba llamando a tiempo completo. Y yo en una madrugada le dije: Señor, ¿sabes qué? Todavía no voy a estar en tiempo completo. Mire, ¿sabe qué le decía? Tenía como, ni 35 años tenía. Cuando sea viejo, entonces, Señor, voy a estar a tiempo completo. Y estaba en mis devociones. Y aquella voz interna me dijo: tú me quieres servir a mí cuando ya no sirvas para nada, me dijo. Hermano, Dios sabe, no le quiero contar mucho, pero sí recuerdo la experiencia. 2, 3 de la mañana estaba y me llama un hermano y su esposa a la par. Pastor, yo le dije que no lo llamara, pero entonces me decía: sí, pastor, pero yo te tengo que decir esto. Me dijo el Señor que la respuesta que estabas esperando, sí, que la tomes, que es tu tiempo. Él no sabía ni qué estaba hablando. Y yo estaba esa madrugada: ¿me voy a tiempo completo o no me voy? Y ya me había regañado el Señor, y el hermano me llama y me dice: dice el Señor que la decisión que estás tomando, tómala porque está contigo. Hermano, 2, 3 de la mañana. Entonces uno debe de entender que va a desarrollar el ministerio, que la función del pastor es entrar y salir con el pueblo. Yo no sé cómo les va a ustedes a la hora que se acaba un culto, pero yo tengo allá de que, hermano, uno es el primero que llega, porque ni modo, ese es su trabajo. Y a veces le toca a uno irse al final, hermano, hasta que ya todos se van. Hermano, uno se va, entra y sale con el pueblo. Diga conmigo: entrar y salir. Si la gente no tiene un ministro que entra y salga, si la gente no tiene un ministro que tenga un liderazgo, si la gente no tiene un hombre que le dé el ejemplo, se van a sentir como ovejas sin pastor. Es que, hermano, no es el título, es la función que se desarrolla. Ahora, entonces estaba viendo este punto: entra y sale, y ese es el liderazgo. Libertad, ideales, determinación, hermano, enfoque y responsabilidad, características de un líder. Muy bien, déjeme avanzar un poquitito más. Este es bonito saberlo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Está un pastor. Y separará, dice, unos a otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. El pastor separa. Hermanos pastores, y también como estamos aquí con toda la congregación o con todos los que nos han acompañado, el que debe de decidir, hermano, quién es oveja y quién es cabrito, es el pastor. A ver, tenemos que normar algunas cosas para nosotros los pastores. Deberá decirle usted a sus ancianos y a sus diáconos que no pueden disciplinar a nadie sin que usted lo sepa. Porque el que va a separar, el que va a definir, el que va a tener el discernimiento, hermano, es el pastor. A ver, los que no son pastores, digan amén. Ok, le voy a decir algo. De pronto usted puede venir: hermano, fíjese que el hermano, qué sé yo, Sopameno, fíjese que hizo esto, entonces hay que sentarlo, pastor. Hay que disciplinarlo, pastor. Usted cumpla con decir lo que usted sabe, pero no puede estar al otro día: hey, pastor, buenos días. Ya lo disciplinó, pastor.
Pastor, este no es verdadero, este es falso. Pastor, hay que sacarlo de la congregación. ¿Ya lo sacó, pastor? O si no, hermano, ya no vi a tal hermano, ¿dónde está? Viene el anciano o el diácono, yo lo puse en disciplina. O si no viene, ¿qué? Lo saqué de la congregación yo. Tranquilitos, tranquilos. Tranquilo, Camilo, sereno, moreno. El que toma la decisión de quién es de Dios y quién no es el pastor, no las ovejas. Por eso, ahorita usted que vino le está cayendo su parte también. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaron, fíjese, pastor, que hay una ahí en su congregación que trabaja con mi marido, yo no voy a su iglesia, pero y parece que ella ahí habló, vaya hermana. Entonces, a mí no me toca llegar y decir, hermana, no, le voy a oírla, si es mi familia, es la que yo miro sentada cada, hermano, cada culto. Entonces, pregunto, imagínense que fuera cierto, yo voy a definir como pastor, usted va a definir como pastor qué va a hacer con ella. Y como ya hablamos, ¿cómo la va a corregir? Como que fuera su hija. Ah, es que ahí cambia el asunto. Ahí cambia el asunto. Yo siempre digo esto y lo aprovecho. Las heridas del pastor traen sanidad a la congregación. Por eso, hermano, ustedes saben la historia, no quiero perder tiempo en eso, pero cuando uno le ha tocado sus experiencias, hermano, ya uno es más misericordioso con los hermanos. Esta es tarea divina. El pueblo que nos ha tocado ver es el pueblo de Dios. Entonces ahora vuelvo aquí a la carga. Entonces, cuando estoy viendo que es el pastor, yo recuerdo un hermano, ahora vive en Estados Unidos. Él decía, ese hermano no es, él no es verdadero, es el falso pastor. Está bien, tus razones, estas y estas, vaya, déjame. Entonces el otro día, ¿ya lo sacó, pastor? Le dije, mira, te quiero decir algo, es que gracias por avisarme, pero hasta ahí llega tu responsabilidad. Sí, pero ¿qué va a hacer? Hermano, me dan ganas de decirle, ¿y a vos qué te importa? Pero, ¿verdad? Pero hermano, déjame, yo voy a tomar las decisiones. Fue tanta la presión que Dios me dio este verso. Le dije, mira, le dije, el que va a definir si es oveja o no es, soy yo. Tú ya me diste la información, seguí caminando. Pero y si no es, eso va a ser mi responsabilidad como pastor. Porque hermano, se imagina que los hermanos, sus ancianos, sus diáconos estén sentando y disciplinando a la gente y usted ni cuenta se dé. Y el responsable de la obra somos nosotros. Entonces, que Dios nos dé discernimiento para saber separar quién es de Dios y quién no es de Dios. Claro, usted sabe que en esta parábola de Mateo 25 está hablando de naciones, pero dice, ovejas, entren a la bendición de aquí de sus padres. Y a los cabritos los maldice y los tira para afuera, que no eran verdaderos. ¿Quién va a definir eso? Usted, pastor. No sus ancianos, ni tampoco sus diáconos. Si van a poner a alguien, que le pasen el reporte, la hermana o el hermano hizo esto, esto y esto. Y entonces, claro, el pastor y la pastora se pondrán de acuerdo, si en la iglesia hay dos pastores así, para ver qué van a hacer, pero el discernimiento y la decisión es nuestra como pastores. ¿Cuántos decimos amén todavía? Bueno, muy bien, entonces usted discierne. Déjeme leer un poquitito más. Hermanos, me quedan unos 20 minutitos, pero me gustaría que si hay preguntas, también pudiéramos, hermano, revisarlas. En este pasaje me llamó la atención porque Jacob es un pastor. Jacob desarrollaba un pastorado. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo en mi cuidado ovejas y vacas que están criando. Si se les fatiga, en un día morirá todo el rebaño. Si se les fatiga, hermano, en un día morirá todo el rebaño. La historia literal está en hermanos Jacob y Esaú. Se ponen de acuerdo y eran hermanos. Y si usted quiere, el otro también era pastor, pero sobre todo Jacob era el pastor. Y entonces le dice, mira, ya que hicimos las paces, voy por este camino, venite. Ahí salgamos rápido. Le dice, yo tengo un rebaño. Y en el rebaño, ahorita tengo ovejas que están criando, acaban de dar a luz, acaban de parir las ovejas. Si yo no les puedo llevar a la velocidad que tú tienes, mi rebaño tiene una velocidad a la cual va a desarrollar. Entonces, ¿saben qué, hermano? Tenemos que entender que esto no es de sucesos. Esto no es de que hágala, ya se convirtió, sí, venga, predique mañana y el otro mes lo mandamos a que haga la obra. No, esto son
procesos, no son sucesos. Pero a veces la gente, hermano, nos apura. Y mire, los que en algún momento hemos hecho algún poquito de ejercicio para correr, y los que tal vez hemos corrido así de fondo, entendemos más esto. Fíjese que allá en Honduras me tocó una vez hacer una maratón con unos hermanos, y había jovencitos, hermano, pero qué sé yo, de 18 y 20 años. Entonces nos tocaban correr 21 kilómetros. Y entonces por allá mi abuela decía, hermano, dice, gato viejo, casa sentado, dice, ¿verdad? Ya, como que dice la experiencia. Y yo me recuerdo que los hermanos ahí, amigos de mi hijo Germán, vamos con usted, pastor, y vamos a correr. Y solo salimos y, hermano, yo los vi, pero volando. Es que no eran 100 metros. Oiga, la carrera era muy larga. Y le puedo decir algo, esta carrera cristiana no es de 100 metros. Esta carrera es larga, hermano, es una carrera muy larga. Entonces, hermano, yo me recuerdo que leí un par de libritos y me puse, mi hermano en la carne me dijo, léete este libro. Y de todo el libro que leí, me quedó algo. Que cuando uno va corriendo y corre en el ritmo que uno tiene, uno va oyendo a los pájaros, va viendo y disfrutando, hermano, el recorrido. Cuando uno ya va, corre ya, hermano, ya solo pensando que era parar, es porque va muy rápido, no va a su velocidad. Y en el ministerio nos tenemos que ir, hermano, disfrutando el camino. Aquí no se trata de llegar y que está cansado y que, hermano, que un ojo se le paralizó, que la pierna, hermano, está. Y yo no sé, a todos alguna vez nos ha pasado. Hermano, aquí entre usted y yo, no solo pastores, ovejas, ¿nunca le ha pasado que el ojo se le empieza a mover solo? ¿Sí? Ah, vaya, le cuento. Ya el cuerpo le está diciendo, estás haciendo más de lo que debes hacer. En lo que usted quiera, a nosotros en la obra, pero también en el trabajo secular. Eso los gringos le llaman burnout. Eso es estar quemado. Y yo que he predicado eso toda mi vida, he estado quemado. ¿Quiere ver a una persona que se ha fatigado así? Marta. Y oiga, Marta sirviendo al Señor, ¿se recuerda? Que el Señor le dijo, Marta, Marta, cansada, estás fatigada, estás, porque tienes muchos quehaceres. Hay una Biblia que quiero buscar, ¿sabe qué dice? Porque tienes muchos privilegios. A ver, a mí me encanta que todos sirvan al Señor. Yo digo, si la iglesia entiende que todos somos parte de un cuerpo, como el cuerpo humano, todos tienen una función. Y qué lindo que todos, hermano, estén desarrollando. Yo todos los días tengo un listado de la gente que está cumpliendo años, y ahí aparece en qué equipo están. Y a veces leo yo, hoy está cumpliendo años Sopameno Jiménez, y veo, está en servidores, está en sala cuna, está en arca de los tesoros, va a evangelismo, discipula, Dios mío, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Hermano, tiene como 6 privilegios. ¿Sabe qué digo yo? ¿A qué hora atiende a su familia? Entonces, cuando yo veo a Marta, se puede servir al Señor y está uno fatigado, cansado, turbado y ¿sabe qué? Quemado. Vuelvo a lo que dije al principio de esta enseñanza, Cantares 1:6. Me hiciste guarda de viñas y la viña que era mía no la guardé. Y esa mujer dice, mírenme, yo soy hermosa, pero ahora ustedes me ven que estoy quemada. Entonces, un trabajo es no fatigar al pueblo, hermanos. Y enseñarle, hermano, ¿sabe qué? Hermano, si usted está casado, eso es un criterio, usted hágalo como quiera. Yo lo tengo allá en la iglesia y no crea que todos me hacen caso. Yo solo digo, hijito, te saludé y fíjate que tenés 4 privilegios. Hay un hermano en la alabanza que él me escribe y todo. Le digo, hijito, acabas de cumplir años. Y le digo, mira, Frank, ay, Dios mío, le dije el nombre. Bueno, le digo, mira, Frank, estás en esto, estás casado, sí, y tenés 4 o 5 privilegios. Entonces me dijo, sí, es que mi trabajo es en la casa, lo hago de la casa, estoy con mi esposa. Le dije, bueno, yo ya sabes, mi tarea, yo no te voy a obligar a que lo dejes, pero mi Biblia me enseña que si, hermano, si se les fatiga, en un día morirán. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que enseñar nosotros de pastores y saber llevar el ritmo a la iglesia. Por favor, este es criterio ministerial. Diga conmigo, criterio ministerial. Yo recibí esto hace algún tiempo, pero cada uno es responsable de su congregación.
Entonces, allá teníamos los discipulados, hermano, todos los sábados, todos los sábados. Estoy poniendo Ebenezer, Honduras. Yo estoy hablando por mí, lo que a mí me toca. Y estoy hablando de un rema personal. Si usted quiere lo agarra, si no, no. Y entonces entendí que la carrera es larga y me puse a pensar, el hermano va al culto el viernes. El sábado de alguna manera no puede salir porque lo van a discipular, tanto el que pone su casa como el que llega. Y el domingo yo espero que no vaya a faltar al culto, viernes, sábado y domingo. ¿Qué fin de semana tiene para ir a la playa, para ir con la familia, para lo que quiera? No tiene. Entonces, el que va a discipular, tengo que ir a la casa del hermano Heraldo a discipular. Heraldo cumple años su mamá, el sábado no puede porque el hermano Germán viene. Entonces, ¿sabe qué hice? Lo puse cada 15 días. Entonces, en lugar de ser 52 discipulados al año, son 27 al año. Hermano, son ya la mitad, ya las cosas cambian. Ya las cosas, ¿usted sabe qué? Vamos a ir en un avanzando. Porque mire, a ver, démosle palmas al Señor. Uno también, yo he estado así que el ojo, hermano, me está abriendo y cerrando. Le he contado a los hermanos que estoy orando por unos, un domingo, estoy orando por los hermanos, están en rodillas y llego yo, Padre en el nombre. Cuando estoy viendo así, me veo los zapatos, uno de uno y otro de otro. ¿Sabe qué es eso? Ya está uno quemado, hermano. Cuando usted que se rasura, ya se dejó por aquí un golpe, otra una herida. Dios mío, viene como que lo reñió un gato. Está quemado. Tiene trabajo secular, tiene privilegio en la iglesia, tiene problemas allá, tiene problemas aquí. Esta carrera es muy larga, no se trata de fatigar a la gente. Ahora, a ver, pongamos cita bíblica. ¿Qué decía Jesús? ¿No se recuerda? Yo dijera que en sus, ese mensaje lo daba él. Dice, venid a mí todo el que esté, ¿qué dice? Todo el que esté cargado, todo el que esté cansado, venid a mí, el que esté cansado, y yo lo voy a reventar. Venid a mí los cansados. ¿Qué dice? Yo lo voy a hacer descansar. Entonces, hermano, es importante que no fatiguemos a la gente. ¿Y sabe qué? Y yo, mire, y peleo, imagínense, yo velando por ellos y ellos peleando conmigo. No, pastor, nosotros queremos tener esto, queremos tener el otro. Mire, con los hermanos de alabanza, Dios mío, cuántos ensayos tienen, que jueves, que el sábado, culto el domingo. Allá tenían martes, hermano. Yo digo, Dios santo, ¿a qué horas? Lo lindo fue que hicieron dos equipos, ahora un equipo llega este día, el otro. Entonces, mientras más equipos tengamos sirviendo, hermano, el carro va a ir avanzando más rápido. Si no, como le conté, esos hermanos empezaron a correr, hermano. Mire, al kilómetro 3, ya no aguantaron porque corrieron 3 kilómetros con todo. Y su pastor, ahí pasó, hermano. Vaya, pues, hijito, Dios los bendiga. Ahí seguimos. Corramos al ritmo, no al ritmo que corre el hermano Germán. Corra con su congregación al ritmo suyo. ¿Sabe qué? Cuando ya no disfrute lo que está haciendo, deténgase, porque ya lo está haciendo mal. Uno tiene que disfrutar, hermanos. A ver, mire, la salud es un bien que uno no valora hasta que lo pierde. ¿Verdad que la salud la tenemos todos los días? Mire, y a veces usted quejándose aquí, y ahora usted, hermano, se vino a España, ¿qué le parece? Ahora, o sea, aquí estamos con los de Catalanga, ¿qué le parece? Ahora usted vive en los mejores países de Europa. ¿Sabe qué? Todos los días, Señor, gracias. Por alguna razón aquí me trajiste. Señor, si tú me trajiste aquí, te voy a buscar a ti primero y al reino. Las demás cosas van a venir por añadidura. Voy a estar contigo, voy a correr de la manera que Dios tiene. Entonces, corra, hermano, a su velocidad. Por eso, mi velocidad no la tienes tú, ni yo tengo la tuya. Cada uno tiene, y cada uno tiene su congregación. Entonces, si se les fatiga, ¿sabe qué? Vamos a tener una iglesia allá en un tiempo y después se vinieron todos. Los quemó a todos. Los quemó a todos. Muy bien. Me quedan 9 minutos. 9 minutos. Entonces, es importante, hermano, que es un desarrollo. El desarrollo son procesos. La gente lleva procesos. Usted y yo, como pastores, llevamos procesos. Y nos toca, hermano, uno de pastor también sufrir. Nos toca muchas veces tener pérdidas.
nos toca tener problemas familiares, nos toca poder tener problemas conyugales, nos toca a veces tener problemas económicos. ¿Sabe para qué es? Para que cuando pasemos la experiencia seamos misericordiosos con los hermanos. Porque qué bonito es dormir con una cuenta bancaria bien llena, pero yo ya sé lo que es dormir con la cuenta vacía. Yo ya sé lo que es dormir con la cuenta vacía. ¿Sabe qué? Esto de pedirle a la gente dinero así, eso no va con nosotros ni con el ministerio. Pero yo, ¿sabe qué? Le dije, hermanos, nadie vaya a ir a vender nada ni sacar préstamos. Usted solo dé lo que Dios le ponga. Pero le cuento algo, ya le estoy rascando la olla. ¿Se entiende eso? Ya casi no hay comida, pero estoy rascando la olla. Pasamos un tiempo en el desarrollo del templo, que le dije, una vez le dije, hermanos, ya solo hay olla, ya no hay ni cuchara para mover la olla. Y una vez, hermano, llegaron, le dije, hermano, ¿se recuerda que ya no había cuchara? Ahora ya no hay ni olla. Pero Dios, ¿sabe? Entonces, ¿qué entendí, pastores? Que es importante que la gente dé lo que el Espíritu le ponga y lo que tiene. Y en el alfolí Dios hará el milagro de multiplicarlo de acuerdo a la necesidad del ministerio. Es que, mire qué lindo. Es que si no cargamos al pueblo, si no cargamos al pueblo, y le digo algo, yo ya pasé por eso. ¿Sabe hasta qué pensé yo? Hermano, Dios me perdone. Traté de, en mi cabeza me cruzó, hice el plan, nunca lo desarrollé. Estaba tan desesperado, hermano, para terminar la obra, que dije, voy a vender por metro cuadrado. Entonces, en la familia Gutiérrez, qué sé yo, $100 el metro cuadrado. La familia Zúñiga, 100 metros el hermano. La familia qué, ahí. Entonces después hasta se me ocurrió, porque alguien una vez lo hizo, poner una muralla grande ahí en la iglesia, y ahí aparece, hermano, la familia Pérez, la familia Madrid, la familia Zúñiga, todos los que dieron. Y entonces ya tenía listo el plan y Dios me habló y me dijo, Germán, ¿y no que todo de acuerdo al modelo? Tu plan está bonito, si quieres dale, pero ese es tu plan. El mío nunca ha sido cargar al pueblo con el dinero. Entonces entendí. Y entonces, ¿sabes? Otra vez con el Señor. Está el Señor y hay miles ahí, qué sé yo, 5,000, creo que eran 5,000. Y creo que esto de Soy de Cristo por ahí tendrá lo de los 5,000. Pero oiga esto, el Señor dice, ya tienen hambre, llevan 3 días aquí, vamos a darles de comer. ¿Alguien tiene ahí algo de comer? Y hermano, me imagino, yo no sé si hubiera estado ahí, tengo ahí para mi esposa y para mí ahí algo. Yo no sé si lo hubiera dado, hermano. Yo creo que hasta lo hubiera envuelto bien y no tengo. ¿Sabe qué hubiera pensado? ¿Para qué? Si aquí ni va a alcanzar. Pero aquel muchacho dijo, sí, yo tengo una combinación de 5 y 2. Hay panes y hay peces. Así que, Señor, esto es lo que tengo. ¿Se imagina que yo dijera, hermano, por decir algo, no hay comida, pero alguien que nos pueda comer solo para acá? Y que alguien me diga, sí, pastor, un bollito así, hermano, un panecito así, y qué sé yo. Y la cuarta parte de un tamal, que usted entiende bien qué es eso. Yo hubiera dicho, hermano, solo esto hay, no sean tacaños, hombre. No solo vengo de San Pedro, solo todo de México, de Holanda, aquí no hay nada. Vámonos. No. ¿Qué dijo Jesús? Esto es lo que hay. Mire, esto es lo que hay. Sí. Viene el Señor y le dice, Padre, te doy gracias. Y cuando uno agradece lo poco que tiene, dice el Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y viene la multiplicación. No se cargue, no se cargue. ¿Sabe qué estaba haciendo yo? Iba a cargar al pueblo, hermano. Mire, yo estuve ahí en Honduras y vi algunas cosas que hasta vergüenza daban. Había uno que pedía en la radio y llamó una señora, una viejecita, llamó y yo no les puedo dar nada, pero mis oraciones están con ustedes. Y esto no me lo contaron, yo lo oí. Y el que estaba en la radio le dijo, pero usted, ¿dónde está ahorita? Aquí en la cocina, hermano, orando por usted para que su proyecto salga. ¿Qué tiene enfrente? Pues quiero ver, dijo, a una licuadora. Véndala y con lo que venda me lo trae aquí a la radio. Dije yo, qué ladrón este desgraciado, hermano. Y miren, el nombre del Señor pidiendo el dinero así. Hermanos, hermanos, por favor, enseñemos de las ofrendas, enseñemos del diezmo,
Expongamos, no imponer, exponer la palabra. Y el Espíritu se encargará de revelárselo a cada uno. Pero no se puede imponer, eso solo se trata de exponer. No carguemos al pueblo. Cuando recibamos las ofrendas, hermano, padre, esto es lo que hay, gracias. Darle a Dios gracias en todo. Por favor, este es un punto que hay que desarrollar. Cuando le damos gracias a Dios, viene la multiplicación. Cuando le damos gracias a Dios, aún por lo poco que hay, Dios lo multiplica. Bueno, solo para que sepa, nunca hice ese plan. Dios nos ayudó, me enseñó que era dormirse, hermano, con una deuda. ¿Sabe para qué? Para que cuando los hermanos vengan, pastor, ore por mí, fíjese que estoy endeudado. Padre, en el nombre, no, yo ya sé lo que es eso, hermano. Ay, Dios mío, como no vengo muy seguido, una vez al año, para que no le haga daño. Hermano, estoy con una carga así financiera, la iglesia comenzaba. Y yo, ¿sabe qué tuve? No sé si se dice bien, tortícolis. Entonces el cuello se me trabó de tanta presión. Miren, me decían, hermano Germán, alguien me hablaba. Yo no podía voltear, así hacía, mire. Sí, hermano, una presión. Y si no pago, y si me embargan. Y entonces viví eso para que cuando el hermano venga y tenga necesidad, yo sé lo que es, hermano, estar endeudado. Yo sé cuando uno ya tiene cerrado todo y solo espera de Dios. Entonces, cuando estoy viendo estas funciones pastorales, digo, hermanos, son procesos, no sucesos. Déjeme avanzar. Aquí vienen líos también. Génesis 26, 20. Entonces riñeron. ¿Quiénes se enojaron? Los hermanos que iban a la iglesia se enojaron. Los discípulos, no, mire, riñeron los pastores. Los pastores riñeron de Gerar con los pastores de Isaac. Lío de pastores. El agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque habían reñido con él. Entonces, aquí hay unas cosas que son importantes, hermanos, porque son pastores, somos pastores. Para los que son nuevos, si hay alguien aquí que se quiere unir a la cobertura, cuando están recibiendo cobertura, les digo, hermano, por ejemplo, ¿tú dónde vas a estar? Imagínense que me dicen Gerona. Bueno, en Gerona ya hay una iglesia, está aquí. Puedes irte a otro territorio para ir a buscar, hermano, mire, expandir el evangelio. No te vayas a meter donde ya hay obra, porque eso te va a traer riñas. Ahorita tuvimos un problema ya. No fue problema. Tuvimos un caso allá. Un hermano quería irse hasta la ciudad, me recuerdo bien. Bueno, ahí por Olancho, los que son hondureños sabrán, Olancho, Coticalpa, por ahí. Y entonces me pidió cobertura. Le dije, mira, está bien, solo que allá hay un hermano. Entonces yo no tengo problema de cubrirte, siempre y cuando no vayas a colisionar con el pastor que ya está allá. Se imagina, hermano Germán, aquí a 100 metros alguien va a abrir una iglesia de Gerona y le vamos a dar cobertura. No, hermano, eso no funciona así. Cada uno tendrá que buscar su territorio. Entonces yo recuerdo que le dije, mira, solo hay algo, voy a hablar con el hermano. Y cuando hablamos, hermano, estaban como a 5 minutos, estaban a, qué sé yo, muy cerca. Entonces le dije, mira, no te molestes, pero el hermano ya está ahí. Para que no haya riña por los pozos, por los territorios, entonces ubícate tú más lejos. Y entonces me dijo, sí, y al final ya no me llamó y entendí que él dijo, no, yo aquí me quedo. Entonces no iba a haber orden, íbamos a tener solo riña entre pastores. El tiempo me avanza, pero aquí, ¿sabe qué? Respetemos los territorios de cada uno. Por favor, respetemos los territorios. Claro, no puedo decir, yo estoy en, por ejemplo, yo estoy en Madrid ahora. ¿Cuántas iglesias hay en Madrid ahora, Carlos? 5. Bueno, entonces, claro, el territorio es grande. Lo que no estoy diciendo es que no vaya a ponerse aquí a 100 metros, porque eso no lo vamos a permitir. Déjeme ir terminando. Ya cumplí una hora, porque esto es para pastores. Mire, hermano, la tarea del pastor: buscaré la perdida. 1. Haré volver a la descarriada. 2. Vendaré la perniquebrada. 3. Fortaleceré a la enferma. 4. Y destruiré la engordada y la fuerte.
Dice, las apacentaré con justicia. Usted sigue leyendo, habían unas ovejas que sabe qué hacían ahí en Ezequiel. Iban a beber del agua y cuando terminaban de beber, metían sus patas ahí, la llenaban para que todo se llenara como lodosa y se iban. Ahí usted lo puede leer. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy cerrando aquí porque ya tengo una hora con ustedes. Es importante ver nuestra tarea. Y hermanos, por muy bueno que usted sea, por muy jovencito que usted sea, todas esas actividades no las va a poder hacer solo. No las va a poder hacer solo. ¿A qué hora le va a quedar tiempo? El hermano que se fue vive por allá, el otro está, el enfermo está, o tres se enfermaron en diferentes hospitales. No, aquí se requiere trabajar con equipo, muy importante. Aquí se requiere que usted haga, hermano, no grupos, sino equipos. Un grupo es un conjunto de gente que va donde quiera. Equipo es un conjunto de gente que tiene una visión clara que va, lo que va a desarrollar. Grupo, todos hacen lo que quieren. Equipo es, trabajan bajo una misma visión. Ejemplo, Gedeón. Tienes 32,000, pero cuando se los filtraron, solo había 300 que tenían la visión. Y con 300 lo desarrolló todo. Entonces, cuando estoy viendo esto, hermanos, tenemos que hacer equipos y llamar a la gente de acuerdo a su vocación. Ese es un tema que había que desarrollarlo, solo este. ¿Por qué? Porque nuestra tarea de pastor es pastorear y apacentar. Pastorear es el cuidado de la oveja y apacentar es la comida de la oveja. La comida es tarea suya, creo que es mejor y se puede desarrollar cuando usted puede ver los discipulados y los temas que se dan. Pero el pastoreo, hermanos, sabe que es, dijera yo, de los objetivos que todos los años en la planeación estratégica que hacemos en la iglesia es el pastoreo. Desarrollar hermanos que nos ayuden con la gente nueva que viene. Pero bueno, ay Dios mío, ¿sabe qué? Le voy a contar uno de los casos para que no le vaya a pasar a usted. Yo sé que ustedes aquí son unas almas de Dios allá porque todavía tenemos líos. Pero dijimos vamos a hacer el pastoreo y sabe cómo el enemigo nos estaba jugando rudo. Que cuando poníamos a pastorear a los hermanos y le tocaba pastorear a una nueva, habían algunos que ya las estaban enamorando. Mire, hacer bien una tarea y se terminaba mal. Entonces, por ejemplo, esa señora había aceptado a Cristo. Entonces, por alguna razón, yo soy del equipo y me tocaba a mí pastorearla. ¿Qué tal, señora? Gusto saludarla. Hoy le contamos que hay culto. Muy bien. Ahí le recuerdo. Perfecto. El sábado, hermana, recuerdo que mañana hay culto. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Gusto saludarla. Tal vez la conozco el domingo para poder platicar. Está bien. Hermana, ahora que ya la conocí, con todo respeto, qué guapa que es usted, hermana. La verdad que estoy casado, dichoso su esposo que tiene una mujer así como las hermano. Después, no puedo ir, si quiere paso por usted, hermana. Ay, ay, ay. Sí, con esa cara que me ve, con esa cara le estoy contando eso. Después, lío porque el esposo que no es cristiano está bravo porque un hermano en la iglesia la llama a las 3 de la mañana para darle un rema. Venía al oscurito que te quiero contar un corito. Ay, Dios santo, hermano. Entonces, para que no le pase a usted, hombres pastorean hombres y mujeres pastorean mujeres. Así nos arreglamos. Muy bien. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces, ahí están. Ahí se los dejo. Hermano, habrán muchos más. Habrán muchos más. Ahora, son las 10:55. Adán, aquí no podemos hacer aquello, ¿verdad? De sacar un QR después para eso. ¿Ah? Bueno, después creo que le van a poner un QR y así le queda el original a usted también. Hermanos, este es nuestro trabajo, esta es nuestra función, esto es lo que hacemos. Claro, habrán cualquier cantidad de cosas más, pero entre las que habían, estas elegí porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo. Entonces, como estamos aquí, no sé si van a hay un tiempo de preguntas. No sé por dónde andarán ahí para ver si me dicen si hay preguntas. Mire, si no hay ninguna pregunta, pasan dos cosas. O se entendió todo o no se entendió nada. Pero sí me gustaría, si hay alguna consulta, la pudiéramos hacer
y pudiéramos platicar. Germán, ¿ya por dónde se me fue? ¿Por qué andaba? Aquí estamos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hacemos algunas preguntas? Ok, entonces aprovechemos, hermano, no nos vemos todos los días. Consultas de su ministerio, consultas personales, preguntas no solo de pastores, todos los que están aquí tienen derecho a mandar sus consultas. Y luego, si quiere, después platicamos algo más. Hermano, venimos a prepararnos, venimos con todo nuestro deseo a derramarnos aquí, a darles todo lo que sepamos y todo lo que hemos avanzado para que puedan ustedes también avanzar de una mejor manera. Las experiencias que uno tiene van a servir para que, hermano, no les vayan a pasar algunas cosas que el enemigo, hermano, siempre quiere derribar y destruir todo lo que uno va a desarrollar. Muy bien. Ustedes me dicen si después quieren que hagamos un break, que tomen un cafecito, ustedes me avisan, todo lo que quieran. Ustedes me avisan. Ok. En lo que estamos platicando. No, se lo voy a dejar para que lo tenga ahí. Vamos a ver qué veníamos, en dónde nos detuvimos, hermano. La tarea pastoral, hermano, ¿quién va a poder pastorear a todos? Necesitamos hacer equipo de trabajo. Dedique su tiempo, usted pastor, ahora a poder trabajar con los hermanos para enseñarles, haga discípulos, que ellos entiendan bien todo el trabajo. ¿Y sabe qué? Que amen el trabajo, llame a la gente de acuerdo a su vocación, no a la necesidad que usted tenga en el ministerio. No. Haga usted el llamado para la gente para que trabaje en su vocación, donde ellos se van a sentir útiles, contentos y lo van a hacer de una mejor manera. ¿Qué más le tendría que decir sobre la tarea, hermano, de pastorear? Es de las más grandes que hay. ¿Sabe qué es? Interminable. Siempre va a haber gente nueva que va a llegar, siempre gente que se fue y que la queremos traer, gente que falló y se hizo público, pero la traemos de nuevo. ¿Sabe qué? Y para que sea parte de lo que hablamos es, tratemos, el tema comenzó con la palabra ohel en hebreo, que decía la tienda del pastor, pero tiene connotación de familia. Si tratamos a la gente como hubiéramos tratado a nuestra familia biológica, le aseguro que hubiéramos enderezado muchas cosas. Y saben qué, hermanos, por ejemplo, por favor, estoy hablando de mí mismo. A veces tenemos problemas en la familia, cada uno de nosotros, y eso sirve para poder traer sanidad a la gente. ¿Sabe qué? Todos somos humanos. A ver, un pastor, que le embarazan a su hija. ¿Qué le parece? Y entonces van a hablar y van a decir, sí, pero los que van a hablar, después sus hijos van a crecer también. Los que son pueblo van a crecer también. Y van a ver lo que uno de padre sufre. No estoy diciendo lo que el pastor, no, lo que uno de padre sufre. Uno. Dos, es que cuando venga alguien del pueblo, pastor, viera lo que me sucedió. Mi hija me falló, mi hija ahora está esperando. Como usted ya pasó por eso, no le va a decir, sáquela de la casa, échela. ¿Cómo es posible que la sombra de un púlpito haya pecado de esa manera? Como le pasó a su hija y a su familia, y usted siendo pastor, bueno, hermano, esto pasa, vamos a salir adelante, agárrese el Señor, lo vamos a apoyar, vamos a salir adelante, no se preocupe, el Señor está, el que nos llamó va a llegar hasta el final. Es diferente. Entonces, ¿saben qué? También entonces uno tiene que aprender ser misericordioso para que uno no lo tenga que vivir. Pero si Dios lo permite, ir para adelante y decir, hermano, a todos nos ha pasado, vamos a salir adelante. Muy bien. Bueno, pa, aquí hay varias preguntas. La primera dice, ¿cómo saber cuáles son los padres espirituales y los pastores que Dios te ha asignado? Bueno, hermano, ¿qué es el pastor? Mire, ¿quién decide quién va a ser su pastor? Voy para arriba. ¿Quién va a decidir quién va a ser su pastor?
El ser uno pastor, uno solo expone la palabra. El que define quién va a ser su pastor es la oveja, no usted. Uno dice, aquel es mi oveja, primero las ovejas son del Señor, uno. Segundo, la oveja define y decide quién es su pastor. El pastor hace dos cosas, te pastorea y te apacienta, te cuida y te da alimento. Pero por favor, cuando yo digo que le van a pastorear, no es que él personalmente lo va a hacer, él y su delegación de autoridad, para que eso no implica que no pueda hablar con él. Ese es uno. Dos, después de pastor, esto es importante, puede, no siempre, puede haber una grada más donde el pastor se convierte en un padre espiritual. Nadie, ningún pastor puede decir, por favor, dígame padre. Se lo digo yo como apóstol aquí, si alguien le dice eso, no le haga caso. Está fuera de doctrina, no se hace eso. Sabe que yo tuve la experiencia, voy entrando a un programa hace como 25 años. Llegué temprano, llegamos a una televisora, ahí teníamos que pagar un tiempo para salir en un programa. Y yo llegué temprano y vi a otro que estaba ahí con unos hermanos. Y perdóneme, pero yo escuché cuando él les dijo, y ahí se recuerdan, le dijo a los que lo acompañaban, todos en el programa me tienen que decir padre. Hermano, eso es algo que sale, que se reconoce. Oiga, ¿sabe cómo es esto? Como la autoridad. La autoridad no se impone, se reconoce. Usted no va, mire quién es el pastor, mire quién es el anciano, mire, no. Esto no es por títulos. La autoridad no se impone, se reconoce. Igual, la paternidad solo se reconoce. Usted sabe quién es su padre y ahí para adelante. Pero, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, de verdad, yo prefiero que me digan pastor. Porque los que me han dicho muchas veces padre, después no respetan, pero ni a mi madre, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces digo yo, mejor solo que emerja. Mire, por ejemplo, yo reconozco paternidad en el apóstol Sergio. Pero yo no le digo padre, pero él sabe que yo lo puedo decir en público, pero yo no le digo papá. No estoy diciendo que no se diga. Algunos hermanos, mire, a mí me dicen hermano, me dicen pastor, algunos me dicen apóstol, otros me dicen padre. No estoy, eso solo son que nazca del corazón. Yo eso no puede usted, cuando me hablas, me tenés que decir mi título. ¿Sabe cómo es? Estamos con unos hermanos y acordamos algo. Y él mandó un correo. ¿Y sabe qué decía el correo? Decía, el apóstol Germán le dijo hoy al maestro Gerardo que el evangelista Javier no le dijera nada al profeta Alex. Firma el maestro no sé qué. Hermano, en dos líneas habían como cinco títulos. A veces estamos con un pastor, le digo, hermano, le digo yo, nos acabamos de conocer. Mira, soy Germán. ¿Vos cómo te llamas? Rubén. Vaya, Germán y Rubén, ahí estamos. Pero cuando ya en otro lado ya podemos decirle presento al pastor en una congregación, pero a veces solos los títulos solo son más trabajo y más responsabilidad. No estoy diciendo que se porte abusivo con su pastor, no, solo le estoy diciendo que si alguien por la pregunta de padre y pastor no se impone, si usted lo reconoce. Ahora, hoy yo sentí que él es mi padre y el otro mes yo sentí que mejor aquel es mi padre. Pero yo la verdad le veo más cara a aquel de mi padre. Ahora que me voy a cambiar, voy con mi nuevo padre. No entendió nada. Hermano, un padre se tiene. ¿Sabe qué decía Pablo? Ustedes pueden tener cualquier cantidad de maestros, pero padre solo yo, porque yo los engendré, decía el apóstol Pablo. Así que ustedes como ovejas no se pongan a ver que hoy le voy a decir, no. Cuando emerja, cuando salga, cuando nazca, si usted quiere lo puede hacer. Y si nunca le sale, nunca lo haga. Sencillo, sigamos. Tenemos varias preguntas solo para. Ok, para no alargarme, muy bien. Dice la segunda consulta, dice, ¿nuestro trabajo pastoral cuándo termina? ¿Hasta la venida de Cristo o continúa? Ah, el trabajo pastoral, hermano, va a terminar cuando venga el Señor. Porque dice cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces nos toca pastorearlo de aquí hasta la venida del Señor. Sigamos. Pastor, cuando abren una iglesia de Benecer, ¿a cuántos minutos de distancia debería de estar para que no hubiera conflicto? Ah, lo más lejos posible, hermano, ya cuando hablamos de los territorios, lo más lejos posible que pueda.
¿Sabe qué? ¿Sabe qué? 5 o 10 minutos es muy cerca. Por eso respete usted que el otro llegó antes que usted. Respetemos eso, por favor. Así nos quitamos todos los problemas, todos los problemas. Bueno, mientras más lejos esté, mejor. Y usted vive en un continente grande, en un país grande. Traten de estar lo más lejos posible. Papá, me subí para la consulta a leerla bien. Dice, ok. Según Zacarías 10, del 1 al 6, habla que el Señor estaba enojado con los pastores. ¿Por qué estaba enojado con ellos y a quién representan los nuevos jefes? Hermano, el Señor se enoja también, Él es celoso. Y si está molesto, no con los pastores, con algunos pastores, con algunos pastores. El primero que se va a dar cuenta que el Señor no está contento con uno es uno mismo. Le abro mi corazón. Hay momentos en el ministerio que digo yo, Señor, revélame qué estamos haciendo, porque sé que te tengo agradado, Señor. Todo camina bien, hermano. Todo sale bien. El que era un problema, al final el problema se convierte en una gran oportunidad. Todo sale bien. Por eso, tal vez hablamos de eso en la segunda parte que tengamos. Hay que agradar a Dios. No solo vivir, hay que agradar a Dios. Ahora, el Señor está molesto cuando no pastoreamos como debemos. Dice, ahí le hace que él se pastorean a sí mismo, no buscan, hermano, solo es su nombre. Lo que buscan son solo beneficios para ellos. No viven para atender al pueblo. El Señor se va a enojar. Es como ser un médico que no quiere ni operar a nadie. O cuando no somos misericordiosos. Ay, Dios mío, no sé cómo decirle eso, pero usted lea Ezequiel 16, es algo que a mí me llega al corazón, pero de una manera tremenda. Fíjese que hacen que la mujer que estaba ahí, que era hermosa, que era linda, se prostituya, se olvide de Dios. Hermano, después la encuentra el mismo Señor tirada y le dice, te tuve misericordia, te vestí, te compré y te hice mía. ¿Y sabe qué le dice? Todo es para que cierres tu boca y dejes de estar hablando de la gente después de la misericordia que yo te mostré. Entonces, ¿para qué vamos a pedirle a Dios que se moleste cuando no somos misericordiosos? Cuando perdemos la visión de que estamos atendiendo al cuerpo de Cristo, ahí se enoja el Señor. A ver, un ejemplo, Moisés. Ayer estaba el apóstol Sergio en la enseñanza, y es un texto que a mí me llega al corazón. Que Moisés llega, hermano, al punto donde mira la tierra en abundancia, está terminando el desierto, tiene 120 años, y le dice, Señor, ¿te puedo pedir un favor? Déjame entrar. Y el Señor le dice, ya basta, no hablemos más de eso, no vas a entrar. ¿Y por qué no entró? Porque cuando Dios le dijo en un pasaje que le hablara a la roca, la golpeó. Habrá muchas cosas, pero yo lo que entiendo es, la roca es Cristo. Y el cuerpo de Cristo ahora es la iglesia. Si yo como ministro de Dios golpeo a la iglesia, entonces dice Dios, no te voy a dejar entrar a la vida en abundancia. ¿A quién? Al pastor. Dios se molesta que tratemos mal a su pueblo. Muy bien. Con respecto a tratar a la congregación como familia, ¿cómo hacer la diferencia entre tratarlos como familia y no perder la autoridad? ¿Cómo la diferencia? ¿Cómo? ¿Cómo tratarlos como familia y al mismo tiempo no perder la autoridad? Sí, esto es una situación de ambos bandos, hermano, de ambos bandos. Porque a ver cómo le puedo decir, es un buen español. El exceso de familiaridad echa a perder el respeto. No estoy diciendo, cuando digo, hermano, que lo tratemos como hijos, porque son hijos espirituales, número uno. Dos, es que cuando vayamos a tomar decisión sobre un hermano, digamos, antes de tomarla, es un hermano. ¿Qué hubiera hecho yo si mi hijo biológico hubiera hecho esto? Un problema de una hermana. ¿Qué hubiera hecho yo si mi hija biológica hubiera hecho lo mismo que ella? Entonces, eso es tratarlo como familia. No estoy diciendo, hey vos, ¿qué tal, hermano? Gusto saludar. No estoy diciendo eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que somos una familia, dice la Biblia en Efesios, que toman nombre todas las familias de los cielos y de la tierra. Hasta allá arriba hay familias. Pero la familiaridad, el exceso, es que no sé qué palabra decirle, ¿sabe cómo?
como Abinadab, tuvo el arca del pacto en la casa, pero la tuvo tanto, tanto, que la tomó como un adorno, como un florero. Y en 20 años nunca fue bendecido por exceso de familiaridad. ¿Sabe a qué lleva eso? A irreverencia. Por eso cuidémonos, claro, todo tiene su buena pregunta. Obed-Edom agarró el arca y en 3 meses estaba bendecido. Y Abinadab 20 años y no, ¿por qué? Porque no tenía reverencia, se familiarizó tanto. Entonces, claro, ahora miremoslo del lado de las ovejas. Usted mire como una familia, entonces ellos son los padres. Entonces el padre es el que decide, los pastores son los que... Yo por eso le decía yo, usted reporte el mal, pero no va a estar el otro día. ¿Qué va a hacer usted? No, usted ya me dijo, yo voy a tomar decisión. Uno, dos, que cuando vemos del otro lado es honra a padre y madre, y se alargarán tus días sobre la tierra, y todo lo que hagas prosperará. Entonces si de los dos lados manejamos esto bien, la iglesia va a desarrollarse. Hermanos, siempre va a haber algún conflicto porque somos humanos, pero si ellos son como familia, ellos también te tienen que ver a ti como familia. Y ahí dice honra a padre y madre, y se alargarán tus días sobre la tierra, y todo lo que hagas prosperará. Papito, en esa pregunta, por lo que hemos caminado juntos también, también yo creo que en actos de misericordia, como lo hablabas tú, es bueno tratar y juzgar como que fueran tus hijos. Pero en el momento de los espacios de tu casa, no me refiero a la casa del Señor, a tu casa, en algunos momentos cuando hay tanta familiaridad, hay desubicaciones de las ovejas también. Y entonces dicen, yo soy hijo también, porque no se logró poner un límite de familia, de sangre, ¿verdad? Y entonces tenemos un conflicto aquí, que los hijos de carne se ven desplazados, ¿verdad? Porque hay algunos que no se les puso un límite. Entonces yo creo que sí es bueno, a la hora de obrar en misericordia como un hijo. Eso es, creo que, la medida de misericordia o de juicio, ¿verdad? Pero sí que tiene que entender la oveja que mis hijos van primero que ellos, y que cuando hay tiempo con mis hijos, ellos saben que no me llaman porque me aman y que me dan su espacio. Porque si no, hay un discurso viejo, y lo digo viejo porque yo creo que no va a volver a pasar, que la iglesia me quitó a mi papá. Eso no. Mi papá iba a mis partidos de fútbol, fue un papá a tiempo completo, y aún así había un par de discursos de esos. Es decir, que mis hijos tienen un tiempo como su papá, y la familia que el Señor me ha dado en la iglesia también la tiene, pero sí hay una diferencia para ellos visible y marcada, que no es lo mismo. No sé si apoyo con eso, pa. Totalmente. Le voy a contar un par de cositas para que usted vea y nos podamos explicar bien esto también. Estoy con Germán un sábado en mi casa. Antes de decir eso, no atiendo a nadie en mi casa. En mi casa no atiendo a nadie, a nadie. Pastor, tengo una necesidad, te veo en la iglesia. Hermano, que necesito oración, que necesito liberación, te veo en la iglesia. En mi casa no atiendo a nadie. Es criterio mío, si usted quiere, es el problema suyo. Pero yo, porque ese tiempo estoy en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Ahora ellos ya están grandes, pero le voy a contar esta, para que usted la juzgue, usted como pastor y ustedes también como ovejas. Es un sábado, y le cuento la verdad, iba a jugar México contra Honduras. Yo ya tenía mi plan con mi hijo, habíamos comprado nuestros refresquitos, nuestras tapas, como ustedes dicen aquí, para ver el juego. Y estamos en mi casa, que quedaba, lástima, porque fue una mala decisión, pero en mi casa quedaba a 3 cuadras de la iglesia. Tocan el timbre un hermano, y entonces me dice, pastor, sí, había intercomunicador. Fíjese que quisiera que me atienda. No puedo, le dije. Pero por eso viene a su casa, usted es mi pastor, atiéndame, no puedo. ¿Está muy ocupado? Sí, entonces ya salí. Pastor, ¿está muy ocupado? Sí. ¿Qué está haciendo, pastor? Voy a ver el juego de fútbol con mi hijo. Entonces me dijo, el juego de fútbol con su hijo es más importante que atenderme a mí en un consejo. Sí, fíjate, le dije. Bueno, me dijo. Se fue y ya no regresó a la iglesia. ¿Lo volvería a hacer, hermano Germán? De la mismísima manera lo hacía. Póngame esto, yo pensé, tengo arreglado todo con mi hijo para poder verme el partido, ya tenemos todo listo. Pudo haber sido un partido, pudo haber sido un cumpleaños, pudo haber sido lo que usted quiera. Tal vez hasta nos íbamos a ir a una playa, lo que quiera. Entonces, si yo le decía a la oveja que sí, le quedó mal a él.
Y si le digo, hermano, a él que sí, le voy a caer mal a la oveja. Tenía que tomar una decisión. Y decidí, como dice Germán, atender primero a mi hijo. Entonces el hijo biológico va sobre el hijo espiritual en un momento de decisión de esta. Por favor, quiero que lo tome en cuenta. Yo dijera que Eclesiastés 3 dice algo: para todo hay tiempo. Hay tiempo de atender a mi familia y hay tiempo de atender a la familia espiritual. Si Dios nos da ese equilibrio, qué calidad, porque los dos extremos son malos. Hermano, usted ni se metan, yo solo mis hijos. Hay que mire, usted vaya con Dios a ver qué Dios le dice. Tampoco, y tampoco es yo estoy para servirle a usted. Papito, cállese, ahorita voy a atender al pueblo. Hay jerarquías. Entonces, igual hermano, usted de ovejas, después del Señor, su familia va primero. A ver, está usted en una piscina, esto no es para pastores, para ovejas. Lo voy a poner contra la pared. Y está su niño nadando ahí, y está el niño del pastor también y el suyo. Los dos se están ahogando. ¿A quién va a sacar usted? Gracias a Dios, si me hubiera hecho al del pastor, le tiro el micrófono. Usted tiene que ir por su hijo primero. Si no, Cantares 1:6, me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé. Entonces Germán también está, estamos aquí porque no queremos, hermano, que hayan problemas de que a mí la iglesia me robó a mis hijos. En algunos casos es verdad y otros, hermano, es porque los muchachos quieren ver qué ponen, qué excusa ponen para torcerse. Muy bien, estamos, vamos. La siguiente consulta dice: pastor, en la iglesia hay un ministerio de danza y soy la responsable de la logística. No me dejan usar el color negro para los efods, los uniformes, porque representan la muerte. ¿Es esto bíblicamente correcto o cómo? Entonces le está predicando un zombie hoy. Vine de camisa negra y tengo zapatos negros. Hermanos, a ese punto es donde yo quería llegar cuando le dije eso. Por favor, ¿ustedes saben qué? Aquí solo hay tinieblas. A la iglesia estamos inaugurando. Y llegó una hermana, y me llegó una hermana por primera vez a la iglesia inaugurada. Y entró y dijo: esta es una iglesia de ricos, dijo, mejor me voy. Dije yo, bueno, que siga pelada la señora, pues si a ella le gusta así, así. Pero ¿sabe qué dijo? Hasta el cielo hay tinieblas aquí, porque el cielo era negro. Mejor me voy. Hermanos, no lleguemos a esos extremos, por favor. Si no, a ver, ¿cuánto trajeron alguna prenda negra hoy? Zapatos, ¿sí? A ver, pónganse de pie los que trajimos algo negro hoy. Tinieblas, todos nosotros. ¿Qué le parece? Ustedes tienen un... miren, mis hijos de tinieblas, mi yerno de tinieblas, y yo soy el pastor de tinieblas, Dios santo. No lleguemos a esos extremos, por favor. Hermanos, si valga esto, si el uniforme era azul, negro y blanco, y la hermana que viene a su privilegio se le pasó y trajo, en lugar de azul, negro y blanco, trajo un anaranjadito, déjela, ¿cómo? Déjela, o tenga usted ahí, vaya, ponete esto, pero no por una cosa tan sencilla le va a dañar usted su corazón a la hermana. Muy bien, buena pregunta esa. La siguiente dice: con mi esposo servimos, somos líderes de adolescentes en nuestra iglesia, hemos servido non-stop, sin parar, este año, organizando eventos de jóvenes, hasta llegar al punto de una parálisis facial a mi esposo. Yo creo que es por toda la presión. Yo también me siento cansada, hemos querido hacer una pausa o irnos de vacaciones, pero él no puede por su trabajo secular. ¿Puedo yo tomarme un tiempo? Creo que era, ¿verdad? Se cayó. No hay que leerla toda, se cayó. Dice: ¿puedo o sería correcto, según la Biblia, ir a visitar a mi familia sin él? Ah, esa es la pregunta. ¿Puedo qué dice? Ir a visitar a mi familia sin él, porque como las vacaciones no las puede pedir por lo secular, ya que en la iglesia me han dicho que no sería correcto. ¿Qué piensa, pastor? Que le han dicho mal, hermanos. Miren, esta carrera es muy larga. A ver, ¿cuántos tienen menos de 2 años de estar en el Evangelio? ¿Alguien tiene menos de 2 años? Ah, va, qué lindo, perfecto. Solo para que te des cuenta qué tan larga es esa carrera. Yo tengo 45 años de estar en esta carrera. Y he corrido más rápido y me he fatigado, me he caído y me he levantado.
Hermanos, esta carrera es muy larga. Por favor, esta carrera es muy larga. El día que usted pierde el deleite, va a echar a perder todo. ¿Sabe qué? Se le va a notar sirviendo al Señor. Va a estar en la puerta del que viene tarde. ¿A qué hora venís? ¿No viste que eran las 9? ¡Qué barbaridad! Hermano, díganle a aquella vieja que se levante. Este señor va, se le va a notar como a Marta que servía al Señor molesta. Cuando uno empieza a perder el deleite, vaya, vaya, hermanos, en el hogar, ¿cómo es que usted se casó? ¿Qué enamorada se dio usted que se casó? Y ahora, si él viene solo, ay, gracias, ya descansé de este viejo. Y el otro se va, uy, qué bueno que se quedó así, descanso de ella. No perdamos el deleite. Ellos están tan fatigados como lo vimos aquí. Oigan, por favor, no quiero poner lío, pero sí poner bases. No le pida permiso a su pastor. Y hermano Germán, entonces, notifíquele. Pastor, estoy quemado. Si usted me quiere tener aquí quemado, le voy a echar a perder a los hermanos, le voy a contestar mal, vengo de malas, perdí el deleite. ¿Por qué no me da un descansito? Por favor, que ahora lo haga, ponga una ayuda y entonces yo voy a descansar un poquito también. Tener todos los fines de semana algo que hacer es tarea de pastores, porque ese es nuestro trabajo. Por eso nos paga el Señor a nosotros. A mí me paga el Señor, me dice, por el ministerio de la palabra y la oración. Germán, dedícate al ministerio de la palabra, por eso me pagan a mí. Pero a usted le pagan porque usted es el encargado de producción, porque usted vende, usted es mercadólogo, usted lleva aquí lo que, la tarea que usted haga, usted es enfermera, lo que quiere hacer, usted cuida una casa. Entonces, cuando el trabajo de Dios ya se perdió el deleite, notifíquele, pastor, estoy quemado. Por eso, por esto estar quemado es que yo hice allá que mejor cada 15 días para que la gente descanse. Pero como los hermanos son a veces un poquitito necios, estoy en obreros, entonces cada 15 días, ah bueno, entonces el otro fin de semana lo tengo libre, me meto en este, al final se van a cansar, solo que de diferente manera. Hermanos, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, dijo el Señor, yo lo voy a hacer descansar. Mi yugo, ¿cómo es? Fácil. ¿Y mi carga cómo es? Ligera. Cuando ya la carga no es fácil, el yugo no es ligero, ya estás en cualquier cosa, no en el evangelio. Entonces, cuando ya es cansado, hermano, le notifico, pastor, ayúdeme porque esto ya le perdí el gusto, deme un descansito. Porque hermanos, ellos sí, usted no. Usted es pastor, usted, por esto tenemos 7 días para poder ministrar, estar con nuestra familia y tenerlo para no perder el deleite. Bueno. Papá, también cuando se hace un equipo, tú siempre decís que desde que iniciamos tenemos que clonarnos con alguien para que ese clon, cuando nosotros nos prestemos, nos puedan cubrir, ¿verdad? Entonces, algunas veces no les damos ese trabaje usted, hermano, con un su, desde que vino esta la computadora, uno tiene su disco aparte, ¿verdad? Usted tiene ahí su backup, dicen los gringos. Cualquier cosa que esto ya no sirva, sirve el otro. Entonces, usted tenga su ayuda. Pastor, no podrá este fin de semana. Imagínense, porque cumple años mi mamá. Y que un pastor le diga, celebre el otro día. No, hombre. No, hermanos, no, esta carrera es muy larga. Pastores, hagámosla fácil, hagámosla que la gente esté contenta. Hay dos tipos de liderazgo. A Saúl la gente lo seguía, sí. Tenía liderazgo, sí. Pero la gente lo seguía temblando, porque le tenía miedo al pastor. Pero David, ¿cómo lo seguía la gente? Danzando, ven, léalo. Y la gente lo seguía, qué felices con David. Y mire, los dos son líderes, pero a este lo siguen temblando y a este hermano lo siguen danzando. ¿Qué tipo de líder quiere ser usted? Yo quiero que me sigan danzando, hermano. No quiero que la gente llegue a la iglesia porque si no se va al infierno. No, quiero que la gente llegue a la iglesia porque ahí se goza, ahí estamos la familia, nos reunimos, nos descargamos, amamos al Señor y vamos para adelante. Muy bien. Muy bien. Hermanos, yo vine aquí a servirles. Son las 11:26. Si usted tiene todavía tiempo, podemos hablar otro tema. ¿Tiene tiempo? ¿Sí? Bueno, ahora, como aquí estamos en confianza y yo soy el primero que no lo quiero cargar, ¿verdad?
Pero si más adelante hay, no sé, ahí hay cafetería para un cafecito y algo ahí, ¿no? Sí hay. Bueno, entonces, ¿hasta qué hora vamos a estar hoy? Hasta la hora que yo quiera, ¿no? A las 5 de la tarde nos vamos. No. Hermanos, por favor, no solo hablo por mí, hablo por mis hijos biológicos, mis hijos espirituales, los olivos verdes, que son los hermanos. Nosotros venimos a derramarnos aquí. No, no venimos a dar gotitas, venimos a derramar, a dar lo mejor de nosotros aquí. A eso venimos, a eso venimos. Bueno, entonces, si me soporta, a ver, pásenme mis hojitas verdes que tengo ahí con, ahí están mis remitas. Sí, dejamos la pregunta ya, dejamos la pregunta ya. A ver, te digo yo. A ver, este era cabal, mira. Es que aquí hago mis apuntes, después los pongo yo bonitos. No crea que yo tengo, en mi equipo tengo alguien que me pone esto así bonito. Aquí va a ver usted. Ah, está bien, así, así mira cómo trabajo aquí. Me gustaría contarle. Yo hago mis apuntes aquí, pero tengo un hermano allá que le digo, mira, ponémelo bonito. Y él lo pone ahí bonitivo. Entonces, entre los temas que tenía aquí, por lo que veo, creo que necesitamos hablar un poquitito de esto. Ok, voy a poner mi relojito. Hermanos, con confianza, si alguien está durmiéndose, no vine yo a dormirle, por favor, ¿verdad? Así le digo a los hermanos que el pastor estaba predicando y dicen, por favor, despiérteme aquel hermano de camisa amarilla que está por allá. Y entonces dice que el hermano le dijeron, pastor, usted lo durmió, usted despierte, lo dice, mira, bueno. Yo vengo a todo, pero no a dormirlo. Si usted siente que se está quedando, allá va, puede ir a comprarse un cafecito. Después de esto, tal vez podemos hacer un break ahí de unos 15 minutitos. Y hermano, cuando usted me diga ya no, dígame, pastor Germán, ya no, ya no más. Y ahí lo dejamos descansar. Ok, voy a poner mi relojito aquí. Para poder desarrollar algo más. Hay un elemento, hermano, que es importante, que salió en la plática y lo quiero desarrollar. Lo que quiero desarrollar es que esto es a todo nivel, que uno tiene que, si lo perdió hay que recuperarlo. Esto es el deleite, esto es las delicias, esto es el poder disfrutar la vida, disfrutar el ministerio, disfrutarse uno su congregación, disfrutársela. Entonces, yo quiero conducirlo a que mire el plan original de Dios. Esto aplica a la familia, esto aplica a la empresa. Ustedes que son pastores pueden darle un giro donde quieran, pero yo lo quiero aplicar a nosotros como ministros. Y entender que el plan de Dios era poner al hombre en el huerto. Usted recordará, lo habrá oído algunas veces, que el huerto es el huerto del Edén. Edén es placer. Edén es deleite. Hermano, cuando uno se enferma y uno recuerda lo lindo que es estar sano, uno solo se recupera y gracias Señor, qué lindo, ¿verdad? Ustedes tienen aquí playas hermosas, están en una ciudad, hermano, preciosa, en una ciudad hermosa, pero el enemigo, las cargas, la fatiga, nos hacen perder el deleite. Y entonces el plan de Dios era poner al hombre en un lugar donde él se pudiera deleitar. Cuando bendije a Ana y a Heraldo, yo, y por ahí está un papelito anaranjado que era el original, no me lo traigan, solo era porque lo preparé. Porque entonces yo dije, Señor, dame algo especial para ellos, yo quiero enseñarles, ¿verdad? Y oiga esto, sirve para el hogar, sirve para las empresas, para la congregación y para los pastores, para sus privilegios, para desarrollar su vocación. Había una vez un hombre que yo llegué, hermano, no era cristiano, pero me invitaron, yo estaba en lo secular todavía, y él nos hizo una pregunta, yo se la digo a los hermanos allá.